Ok. ¿Qué onda, damas y caballeros? Bienvenidos a tres juegos de TLOL. Hoy vamos a jugar este juego que se llama Missing Hiker, algo así como el tipo que camina en las montañas, que se perdió, algo así. Ambiente bastante retro, me agrada. 11 de diciembre, 1994. Mi hermano Ethan se perdió hace 24 horas. Salió en una caminata en las Montañas Rojas. Debería haber llegado a casa ayer. Fui a la estación de policía local, pero lamentablemente me dijeron que no tenía los recursos para buscar a mi hermano en este momento. O sea, la policía tiene un trabajo que es buscar a la gente perdida o proteger a la gente y no tienen recursos para eso. Ok. Así que decidí tomar asuntos con mis propias manos. Bien. Estamos acá en busca de mi hermano. Estoy manejando y ya estoy jugando al parecer. A ver, eja, eja. Empezamos ahí, directo al grano. Estoy ebrio al parecer. Eja, eja, vale, épale. ¿Dónde está mi hermano? Épale, épale. Ok, ok. Voy a chocar si sigo así. Vale, vale. Hermano, ¿dónde estás? No te veo hace mucho tiempo. Hace 24 horas. Pero, hermano, necesito encontrarte para decirte que... no sé, cosas de hermano, supongo. No tengo idea. Hay una señal ahí, dice algo que no alcancé a leer. Puedo retroceder, pero me da flojera. Así que voy a seguir manejando como un completo imbécil. Por Dios, mira cómo manejo. Uno creería que es imposible que me hayan dado mi licencia, pero lamentablemente hay gente que así maneja de verdad. Es verdad, ¿ok? Llevo 72 horas manejando y aún no pasa nada. Por Dios. Uy, veo algo. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa si choco con este auto? No, 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 no. Soy un mal conductor, pero no exageremos, ¿ok? Soy un mal conductor, pero me voy a contener de chocar contra alguien. Una gasolinera. ¿Puedo parar acá? Debería parar a preguntar por mi hermano en esta gasolinera. Ok, cuidado, no chocar. O si no, explota todo. Exploto todo y se acaba el juego. ¿Cómo me bajo? Para salir del auto. Gracias, juego. Me responde la pregunta el juego antes de que yo tenga que preguntarla. Presiona F, el F, para prender la linterna. Ok. Hello, hello, hello. Vengo a buscar a mi hermano. P de para mí, para ti. Hola. Esto me recuerda mucho a estos juegos que jugamos, estos de los terror japonés, ¿no? Como que el estilo es bastante similar y me agrada. Eso me agrada. Pero antes de continuar, quería contarte de mi navegador llamado Opera, el cual quizá ya conozcas, pero si no, pon atención. Primero que todo, es un navegador que hace absolutamente todo mucho más simple. Como puedes ver aquí, tengo mi WhatsApp, tengo mi Instagram, mi TikTok, mi Twitter, etc. Voy a enterarte de todos los chismes. Y si eres flojo como yo y te da flojera mover la mano para hacer doble clic en Spotify para escuchar música, puedes escuchar música aquí directamente. Puedes escuchar tu artista favorito. En la vida hacemos caca. También otra cosa que está re buena es que aquí a la izquierda puedes acceder a ChatGPT, que si por alguna razón no sabes, es inteligencia artificial con la cual puedes conversar. ¿Cómo puedo hacer un huevo duro? Y ahí te da absolutamente todos los pasos de cómo hacer un huevo duro, ¿ok? Yo no sé cocinar nada, ¿ok? Así que esto me sirve. Otra cosa interesante que puedes hacer es como, por ejemplo, estamos en el Wikipedia aquí de Mario Bros. Por alguna razón, lo que puedes hacer es marcar todo este texto. Hacemos clic acá y te lo resume. Mira, me simplificó todos estos párrafos en tres puntos importantes. Que esto no existía cuando llegó al colegio. Como puedes ver, el fondo de mi navegador es bastante aburrido. Es negro con una cosita, no sé qué es eso. Vamos a cambiar eso de inmediato, vamos a elegir otro mejor. Como pueden ver, hay un montón de fondos acá, pero yo voy a elegir este. Me inspira. Ahí está. Esta es la inspiración que necesito todos los días apenas prendo mi computador, ¿ok? Descarga Opera con el link que te voy a dejar en la descripción si te pareció interesante. Lo bueno es que es súper rápido importar todo lo de tu navegador actual a Opera en un par de clics, así que va a ser súper fácil cambiarte. Te va a gustar, está muy bueno. Ahora regresemos, por favor, al ambiente de terror. Hola, señor. Hay dos personas acá. Vale, voy a hablar con este tipo primero. ¿Qué quieres? Estoy buscando a mi hermano. Desapareció hace un par de días en esta zona. Perdona por ofenderte, amigo, pero ese no es mi problema. Aparte, no deberías acercarte a gente random en la calle y hablarles de esa forma. En especial en esta zona. ¿A qué te refieres? Ey, mira, hombre. Trabajo hasta muy tarde. Solamente quiero agarrar un par de snacks y unas cervezas e irme a mi casa. No estoy de humor para hablar con un extraño, ¿ok? Entiendo. Perdón por molestarlo con mi hermano perdido, pedazo de imbécil. Ok, este tipo no me agrada. No tiene ninguna simpatía con alguien que acaba de perder a su hermano. Es como, hey, mi familia desapareció, estoy solo en el mundo. Tipo, deja de molestarme, por favor. Tus problemas personales me importan un huevito. Tipo, no te deseo el mal, pero ojalá lo que te compres hoy te dé una diarrea brutal. Ojalá que esa chapul te dé una diarrea monstruosa, ¿ok? Ok. Vamos a hablar con esta persona ahora. Espero que sea una persona mucho más amable. Hola, tipo. ¿Qué puedo hacer por ti, señor? Estoy buscando a mi hermano. Estaba hikeando por acá en esta zona. Debería haber llegado a casa ayer, pero no ha regresado. ¿Lo has visto? Tu hermano, ¿cómo luce él? Tiene pelo café. Es bastante alto y también anda con una mochila verde. Déjame pensar por un momento. Estoy pensando. Sigo pensando. Sí, creo haber visto a tu hermano.
Vino por acá y compró un par de cosas, un poco de agua y un par de snacks. ¿Estás tratando de encontrarlo? ¿Le has avisado a la policía? Sí, le avisé a la policía. Me dijeron que no tenían los recursos para buscar a mi hermano en este momento. Decían que solamente pueden empezar a buscar a una persona perdida luego de 48 horas, lo cual es bastante raro. Es como que tienes que esperar 2 días para empezar recién a buscar a una persona. Yo en el bosque en 2 días me muero 7 veces. Me muero, revivo y me muero de nuevo, sinceramente. No es la primera vez que alguien desaparece en esta área. Al menos un montón de personas han desaparecido en la última década. Tipo, ya, qué terrible, qué miedo. Deberías tener cuidado. Ok, ya, me dio miedo. Me estaba saltando la conversación, pero me dijo algo importante. Vale, dijo que detrás de la zona había una zona donde la gente va a hacer hiking, que probablemente debería empezar a buscar ahí. Ok, ¿puedo pasar por acá para robar? No, no puedo robar. Ok, ¿puedo agarrar esto e irme corriendo? ¿Puedo agarrar todo esto e irme corriendo? No, no puedo. Ok, vamos a decirle adiós a este tipo. Tipo, agarra esta lata de cerveza y métetela por el culo. Ok, puedo correr ahora. Me dijo el tipo de la tienda, el tipo agradable, el tipo simpático que quería ayudar, no el otro imbécil, que detrás de la tienda había un camino, el cual tenía que seguir por acá. Debería agarrar mi auto, ¿no? Porque irme a pie no se me hace nada chido. Déjenme agarrar. ¿Este es mi auto? ¿Este es mi auto? ¡Estoy forrado! ¡Tengo un BMW! ¡Estoy forrado en dinero! Me voy a disfrutar mi dinero. Adiós, me voy a comprar una PlayStation 7. Maldición, ok, tengo que... La conciencia me ganó, ok. Tengo que regresar. Tengo que irme a buscar a mi hermano. Al parecer no me puedo subir al auto para ir a la pista que tengo que seguir. Pero bueno, vamos a caminar como buenas personas que somos. Después de todo hay que hacer ejercicio. Está bien hacer ejercicio. Así que vamos a seguir en el bosque en medio de la noche. ¿Ah? Está nevando. Estoy solito. ¿Qué malo podría pasar? Nada malo podría pasar. Lo único que escucho es el sonido de mis pasos en medio de la noche. Podría haberle dicho al tipo que me ayudara viniendo por acá, ¿no? No lo sé. De una roca acá. Excelente. O sea, después de ver un montón de árboles, una roca es como que... cambio de escena. ¡Aló! ¡Hermano! ¡Está por acá, hermano! Una luz. ¿Hola? ¿Aló? La tienda de mi hermano se ve completamente diferente, pero aún así debería revisar. Ok. Oh, ¿quién demonios eres tú? Me asustaste. ¡Yo te asusté! ¡Yo te asusté! ¿Asustarte a ti? Casi me das un ataque al corazón. Pedazo de imbécil. ¿Qué quieres? Espero que no seas un tipo pervertido. No. Estoy buscando a mi hermano. Estuvo haciendo un hike por acá, por esta zona. Estuvo caminando por esta zona. ¿Lo has visto? No lo he visto. Espera. Ni siquiera sabes cómo se ve él. Mira, tipo, yo soy solamente un tipo que le gusta caminar por los bosques y dormir en tiendas de campaña cuando está congelado todo. No he visto a nadie en días. A ver, entiendo. ¿Estás planeando ir más adentro en el bosque? Sí, estoy buscando por la zona con la esperanza de encontrar a mi hermano o alguna pista de él. Me dan cuenta que no le puse una voz a este tipo. Vamos a poner una voz ahí bien chill. Mira, probablemente creas que yo soy un stoner o algo. Pero la noche anterior vi una tienda de campaña por ahí por el norte. Y te juro que escuché ruidos raros provenientes del bosque. Sonaba como si un niño estuviera llorando, pero no vi nada. Me asusté mucho. Quizá era un cryptid. ¿Qué carajo es eso? ¿Un qué? Mira, tipo, ¿llevas protección? ¿A qué te refieres? ¿Un condón? No, estoy hablando de una pieza. Ya sabes, algo para protegerte. ¿Te refieres a una arma? No, no llevo nada. No deberías andar por acá entonces. Solo en este lugar. Es demasiado peligroso meterte más en el bosque a la noche. Pero no te voy a detener, ¿ok? Yo solamente quiero dormir. También, una última cosa. No vayas a las tiendas de extraños en la noche nunca más, ¿ok? Puedes salir lastimado. Ok, bueno, me alegra que todo haya salido bien. Yo también. Buena suerte en tu búsqueda. Ok, tipo, raro hobby que tienes de meterte en tiendas de campaña en medio de la nada. Pero bueno, yo voy a seguir buscando a mi hermano. Y estoy 99% seguro de que tú eres el asesino o la persona que secuestró a mi hermano. No tengo, de hecho, ninguna duda. Acabas de desaparecer frente a mí. Ok, eso me hace pensar que eres 120% culpable de la desaparición de mi hermano. Y probablemente me vas a seguir y me vas a pegar un palo en la cabeza. No tengo duda alguna de que ese es el tipo malo. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro día fingiendo que todo está bien. Y vamos a ignorar la obvia pista de que ese tipo no se le puede confiar. ¿Ok? Vamos adelante. Caminando por un bosque, con un monstruo me encontré. Como no tenía nombre, yo Germán le apodé. ¡Oh, Germán! ¡Qué feo eres tú! Con tus patas de elefante y tu cara de avestruz. Caminando por un bosque, con un monstruo me encontré. Como no tenía nombre, yo Pedrito le apodré. ¡Oh, Pedrito! ¡Qué feo eres tú! Con tu cara de elefante y tu pata de avestruz. ¿En qué momento llego a algún lugar? Dijo que el tipo que había una tienda de campaña en el norte. No tengo idea si estoy caminando al norte, pero espero que sí. Confiemos que sí.
Oh, está haciendo mucho frío. Debería poner una tienda de campaña por aquí. Ok, parece una zona bastante segura para poner mi tienda de campaña. Ok, la pongo acá. Mis dedos están entumecidos. Es difícil construir la tienda de campaña. ¡Qué dolor! Ok, puse mi tienda de campaña. Tengo que meterme adentro, pero ¿qué pasa si desobedezco al juez? Vamos a dormir. Y nada horrible va a pasar como en La Bruja de Blair. A dormir. Hace frío, pero me estoy quedando dormido lentamente. Ok, lentamente. Y ahora es de día y mi hermano está junto a mí y nada horrible pasó. Creo que escucho a alguien gritar. Por supuesto, en medio de la noche alguien va a empezar a gritar. Necesito ver. ¿Podría ser mi hermano gritando por ayuda? Probablemente no, probablemente no. Probablemente es La Bruja de Blair. Probablemente voy a morir lentamente. Ok, ok. ¿De dónde te viene el...? Hay una luz al fondo de del bosque. ¿Debería ir a revisar? No, probablemente no. Si uno está en el bosque durmiendo en medio de la noche y escuchas un grito, probablemente no deberías ir a ver qué está pasando. Pero como este es un juego de terror, yo tengo que decir, voy a revisar qué está pasando. Probablemente sea mi hermano y necesito ayudarlo. Estos personajes de videojuegos nunca han visto películas. Siempre, 100% seguro, te vas a morir si vas a donde va el grito. Si hay un grito por allá, tú te vas para el otro lado. ¡Maldición! Soy un personaje de videojuegos. Vamos a revisar esta zona que claramente se ve terrorífica. Y no tengo ningún arma conmigo, ni un palito, ni una piedrita. Nada para protegerme. Pero no importa. Yo soy el personaje principal. Por ende, no puedo morir. Voy a revisar. Se me acabó la linterna. Por supuesto, se me está acabando la linterna. Porque este es un juego de terror. Y si no se acaba la linterna, no es un juego de terror. Ok. ¿Qué es esto? Una mochila. La mochila verde. Es la mochila de mi hermano. Debería ver si hay algo adentro. Qué raro, la mochila está completamente vacía. Nada adentro. Bueno, ya revisamos. Ahora me voy a mi casa, ¿cierto? Me voy a... Qué maldición, tengo que revisar, ¿cierto? Ay, 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 ay. ¿Por qué siempre los juegos de terror? Siempre el personaje principal es el más valiente. ¿Por qué el personaje principal nunca es normal y dice hay una casa terrorífica acá? Nah. Ah, sí, se puede abrir la puerta. Ok. Ok. Hello. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué es esto? Ay, no. Oh, no. ¿Qué es eso? Son fotos. Es una foto de mi auto y de mi tienda de campaña. Y hay un pedazo de carne acá que probablemente es el páncreas de mi hermano. Ok, me quiero ir de acá. No me gusta nada esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me puedo esconder? ¿Tengo que cliquear algo? No hay más habitaciones, ¿no? Oh. ¿Qué es esto? Es una foto de mi tienda y mi auto. Ah, pero ya había deducido eso ya. Ya lo había deducido, tipo, pero bueno. Me voy al carajo. ¡Ah! Tu cuerpo nunca fue encontrado. ¡Siguiente juego! El siguiente juego se llama A George le gusta la lasaña. No tengo idea quién es George. No tengo idea quién es este tipo. Bueno, Freddie Mercury al parecer. Yo solo cliqueo jugar, ¿ok? Papá y yo llegaremos tarde del trabajo. Por favor, hazte una lasaña para cenar. Con cariño. ¿Ok? Intento número uno. ¿Intento de qué? ¿Ok? Ok. ¿Puedo agarrar una caja? ¿Puedo irme de acá? ¿Puedo? No puedo abrir la puerta. No me puedo escapar claramente. Al parecer soy un niño al que lo dejaron solo en casa por la nota que decía ahí. Así que, bueno, hay una nota acá que dice ¿cómo cocinar lasaña? Pon pasta, ketchup, sal y salsa. Ponla en el horno. Espera, sácala. Ok, supongo que esa es mi tarea en el juego. Pon la pasta. ¿Cuál es la pasta? ¿Esto es pasta? Ok. Ketchup, sal y salsa. Ketchup. Sal. Y salsa. ¿Dónde hay salsa? Salsa. Eso no es salsa. Salsa. ¿Eso es salsa? Eso es ketchup. ¿Por qué esta familia tiene tantas botellas de ketchup? Ok, ¿cuál es la salsa? ¿Esta es la salsa? No, esa es pimienta. ¿Cuál es la salsa? Esta familia no pone la salsa donde tiene que estar. ¿Quién es este tipo? Ok. Demasiadas preguntas, pocas respuestas. ¿Estará dentro del refrigerador? Ahí está la salsa. ¡Pum! Luego agarro esto, la pongo en el horno. Ok. Hasta ahora no da mucho miedo este juego. Quizás es el terror de no saber cocinar. Nada ha pasado hasta ahora. Me comí la salsa. Final 1. Cocinaste una lasaña completamente normal y te la comiste. Juego del año. The Last of Us me chupa un huevito. Este juego es el juego del año. A ver, intento número 2. Al parecer hay más finales. Saqué el final 1 de 7. ¿Qué pasa si hago la lasaña mal? Si la hago en orden incorrecto. Si pongo la salsa primero. Vamos a ver. Sin pasta. Voy a hacer todo literalmente, pero sin la pasta. A ver, ¿qué pasa? ¡Oh!
Hay alguien en el baño. La nota del principio decía que mi madre y mi padre se fueron a trabajar. Tengo un hermano, una hermana. Tengo un perro que sabe ocupar el baño. Tengo un fantasma que vive conmigo como Gasparín. Es un fantasma amigable. No entiendo nada. Hello. Oh, what the fuck. A él le gusta la... Ay, no sé. ¿El tipo se mueve cuando no lo estoy viendo? Hijo de tu madre. No, no. ¿Puedo cerrar acá? Por supuesto que no. ¿Qué hago? Le doy la lasaña. Le doy la lasaña. ¿Dónde está la lasaña? Ahí está. ¡Uy! A ver, el tipo me sigue. Maldición. No me gusta nada. Esto no me agrada. Esto no me agrada. Esto no me agrada. Ok, ok, ok. Ya eso. Es demasiado cerca. Ahora necesito... ¿Dónde está la lasaña? Está detrás mío, ¿no? ¡Oh, hijo de tu! ¡Agarra! Ok, no sé qué hacer. Le tiro una caja. ¿Le puedo dar una caja al tipo? Toma, tipo una caja. ¿Cómo le...? Ahí está la caja. Toma, toma, cómete la caja. No sé. No le gusta la caja. Hay una guitarra, toco guitarra. ¡Oh, oh, 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 oh! Ok, 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 ok. Supongo que le tengo que dar la lasaña, ¿no? Supongo que tengo que hacer una lasaña. Pero hoy... Ok, tengo curiosidad de ver qué pasa cuando me mata. Ok, final número 3. Big George te atrapó y te mató. Dos finales. Muy bien. Debe ser que le tengo que dar la lasaña, ¿no? A ver, la pasta primero. Luego era pasta, ketchup, sal y salsa. Ketchup. Sal. ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué ya está adentro? Oh, me asusté, hijo de tu madre. Ok, ok. Tipo, te estoy tratando de hacer lasaña. Tipo, ven para acá. Tipo, ven para acá. Ven, ven para acá, ven para acá. Ven para acá, venga para acá. ¿Qué quiere lasañita? ¿Qué quiere una lasañita? ¿Qué quiere, chiqui, chiqui, chiqui? ¿Qué quiere la esta? ¿Qué quiere, chiqui, chiqui? Ok, ok. Le hago la lasaña, la pongo en el horno. Ok, ¿dónde está? ¡Uy, uy, uy, uy! Ok, ¿cómo la pongo? ¿Cómo la pongo? No, 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 se acercó mucho. Ven para acá, tipo, vente para acá, vente para acá. Acércate, acércate para acá. Acércate para acá, acércate para acá. Ven para acá. Date la vuelta, date la vuelta. A ver, ok, ok. ¡Oh! Ok, ok, está dentro de la... Ok, está ahí, está ahí, está ahí. Estoy haciendo la lasaña. Está todo bien, todo controlado. Y ahora... ¿Se la doy? Ok, top, tipo... George se comió tu lasaña y se fue. No quiero sinceramente sacar todos los finales. Me chupo un huevo sacar todos los finales. Creo que ya estamos bien. ¿Qué pasa si abro acá? No puedo abrir. ¿Qué pasa si intento salir? A ver. No puedo salir. Bueno, ¿qué pasa si le doy una lasaña mala? Una lasaña mal hecha. Pero no agarro la lasaña. ¿Por qué no la puedo agarrar? Creo que le falta la lasaña a la lasaña, ¿no? ¿Sabes qué? Me chupo un huevo. Toma, cómete la pasta cruda. Me chupo un huevo. Cómetela. Cómetela. ¡Oh! Ok, saqué 4 finales. Me chupo un huevo. Oh, ok. Vamos con el tercer juego. Que ni siquiera tiene un menú ni nada. Empieza directamente al grano. Tenemos a Ronald McDonald's ahí. Chileando. Ok. Recientemente he abierto un restaurante. Ha tenido mucho éxito. Pero durante los años he tenido una feroz competencia. Y dicen que esta competencia hace mejores hamburguesas que yo. Así que decidí infiltrarme en su restaurante de noche y robar la receta secreta. Esto es como la trama de Bob Esponja, ¿no? Ok, entonces tengo que robar la fórmula secreta de McDonald's. ¿Por qué lo hace tan jugosito y delicioso? No lo sabemos. Vamos a ver. Hola, Ronald, ¿qué tal? Jugar. Tengo 3 vidas. Ok, va a ser un juego de estos donde tengo que hacer todo bien. Tip. Presiona E para agarrar objetos, G para botarlos. Objetivos. Roba la fórmula secreta. Te puedes esconder debajo de las mesas. Ok, ese sonido no me agradó nada. Abierto las 24 horas. Bien, y no hay nadie aquí para salvarme. Al parecer estoy solito. Ok, déjenme ver por acá qué pasa. Oh, ok, ok, ok. Dice quién es. Hello. Es Ronald McDonald's. Está haciendo rondas, ¿no? Está como patrullando. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me vio? Esa música random me hace pensar que me vio el tipo, pero parece que no. Son sonidos al azar nada más. No va a salir de este lugar, ¿no? Estoy seguro acá afuera. Me puedo esconder en las mesas, decía por ahí, así que vamos a probar eso. Ok, si puedo. Vale, vale, vale. Ahí hay una puerta. Vale, déjenme entender la zona. Acá hay un par de mesas. Ok, no me ves, ¿cierto? ¿No me ves, tipo? No me ve. Ok, me voy al carajo. Déjenme entender un poco la zona. Ok, ahí hay otra zona. Dice, esto necesita una llave. Ok, tengo que encontrar una llave. Allá hay una puerta a la cocina. Allá hay una puerta a otra habitación. No sé qué será. Y este tipo está dando vueltas. Vamos a la cocina primero, ¿no? Yo creo que en la cocina es donde va a estar la fórmula secreta, ¿no? Es una cocina. Dudo que vaya a estar en esta habitación, que creo que es el baño.
Vamos, Ronald, yo te espero. Paciencia es lo que más tengo, no preocupar. Yo me quedo aquí escondido en la mesita, la cual no me proporciona ninguna especie de invisibilidad, pero por alguna razón en este juego me hace invisible. Ok. Ahí se va. Vete, por favor. Vete, por favor. Vale, se fue al carajo. Me voy. Ok, ok. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. ¿Puedo cerrar acá? ¿Puedo cerrar? ¿Sí puedo? Ok. Sí puedo cerrar. Hay una hamburguesa acá. Ok, ok. Ok, no entiendo nada. Ay, viene para acá. No entra a la cocina, ¿cierto? No me acuerdo si en su recorrido entraba a la cocina o solamente miraba hacia adentro. Ay, carajo. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ok, creo que no entra. Creo que estamos bien. Oh, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? No me ve. Soy invisible. ¿Cómo está? Vengo a robar tu fórmula secreta. Ok, al parecer el tipo no entra cuando yo esté acá adentro, así que tengo tiempo. No puedo abrir esto por alguna razón, está bloqueado por madera. Uy. Ok, todo bien. Escóndete. Ah, me puedo esconder. Entonces el tipo va a poder entrar. O sea, quizá ahora no. Uy. Todo bien. Todo bien. Creo que el tipo no tiene la habilidad de abrir puertas, ¿no? Está como... está meditando ahí, mirando la pared. Está todo bien. Vale, entonces tenemos que ocupar algo para sacar estas cosas de acá, ¿cierto? Lechuga. Quizás tengo que hacer una hamburguesa. A ver, ven para acá. A ver, dice que necesito la carne, la cebolla y la lechuga. Carne. Tengo la hamburguesa, ya la hice. Tengo la hamburguesa, ¿cierto? Ah, no, acá está. Tengo que poner esto. Pum. Y le falta la lechuga. ¿Dónde está la lechuga? ¿Qué está la lechuga? Pongo la lechuga acá y tengo 3 hamburguesas. ¿Y qué hago con las hamburguesas? Inserte cajita feliz acá. A ver, la cajita feliz necesita la cajita, ¿no? O sea, la cajita feliz sin la cajita simplemente es una cajita, ¿no? O sea, es un feliz. La cajita feliz sin la cajita es solamente un felicidad. Uy, me asusté. Entonces necesito algo para atravesar esto. Ya hice las hamburguesas. Y aquí no sirve de nada. Así que algo tengo que hacer en la otra habitación. Déjenme que este tipo se vaya, por favor. ¡Tipo! Deja de reventar las pelotas, por favor. Vete a otro lugar. No hay nada interesante ahí. Ok, se fue. Acá está la cajita feliz. Pero hay otra habitación. Uy, la boté, ok. Me dio. ¿Me dio? No me vio. Ok, me vio. Ok, maldición. Ah, carajo, se distorsionó la cámara. Esto no me agrada. Ah, pero no se ve nada ahora. Ok, creo que mi progreso allá está hecho. Déjeme meterme aquí abajo. ¿Por qué no me logro interactuar? Cuesta apretar el botón de interactuar. ¿Dónde está? Ahí dice que necesito una llave. No tengo una llave. ¿Dónde está el tipo? ¿Desapareció? Me voy. Voy a entrar nada más. Este es el baño. Ok, vale. Necesito una llave, por supuesto. Ok, ok. ¿Puedo cerrar acá? Sí, puedo cerrar. Ok, ok. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero no cuesta nada jalar la cadena! ¡No cuesta nada sacar la... Ok, tengo el barrote que sirve para abrir la otra puerta. Pero el problema es que ya no veo a Ronald McDonald. Eso me preocupa. Va a estar ahí frente a mí, ¿cierto? Voy a abrir la puerta y va a estar ahí. Y este efecto de cámara no me simpatiza, sinceramente. No, me empieza a marear esto. No me agrada, sinceramente. No lo veo. ¿Saben quién me voy a esconder? No sé si se bugueó el juego y maté a Ronald, pero no lo veo. ¿Qué hago? ¿Lo espero? ¿O habrá salido del restaurante? No creo. Según yo, su rutina era caminar allá, caminar acá, entrar al baño y devolverse. En ningún momento incluía salir del restaurante. Vale, voy a abrir la puerta y me importa nada. Nada me importa. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no me voy. No puedo correr. Ok. Tipo. Me está siguiendo, ¿cierto? No va a salir. Ay, me está siguiendo. Tipo, me voy. Ok, adiós. Tengo el barrote para abrir la puerta. Lo bueno es que el tipo me deja de seguir. Se olvida de que existo. El tipo dice, ¿había alguien ahí? Bueno, me olvidé. Sigo con mi vida. No me preocupo. Solamente necesito que vaya al baño ahora y podemos abrir esa puerta. Estaría re bueno si deja de vibrar la pantalla como si no hubiese un mañana. ¿Qué pasa si le pego un barrotazo en la cabeza al tipo? ¿Le doy un... ¿No? ¿Demasiado agresivo? Ok. Tipo, muévete, por favor. Tipo, deja de... Ok, ahí viene. Ok. Todo bien. Tranquilito. El tipo es ciego, no me ve. ¿Por qué se queda ahí de nuevo? No, pero ¿por qué se devolvió al mismo lugar? Porque sabe que tengo que ir para allá. No me va a dejar moverme. Si el tipo no se mueve de esa zona, no me va a dejar avanzar. Tipo, tengo que ir para allá. Tipo. Me vio. No. No, si no sale del restaurante. No tiene la habilidad de salir del restaurante. Ok. Lo bueno es que caminamos a la misma velocidad. ¿Qué hago? No, se me está acercando. Maldición. Ok. Lo único que puedo hacer es correr y meterme debajo de una mesa. Pero el tipo sabe que estoy en la mesa. Así que... Métete.
Esta es la persecución más en cámara lenta que he experimentado en mi vida. Es como Rápido y Furioso, pero en cámara lenta. La adrenalina está como que corre por tu vida. Me va a matar el McDonald's. Me quiere cortar en pedacitos. Te cierro la puerta, desgraciado. Te cierro la puerta. Ah, ¿qué vas a hacer? Ah, ¿qué vas a hacer? Basura. Basura. Abrió la puerta. Abrió la puerta. Ok, ¿qué pasa si ahora acá? ¡Fuck! ¿Cómo le hago? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Me escondo! ¡Me escondo! Pero tenía el barrote en la mano. Pero si tengo... Tengo el barrotito en la mano. Una vida menos. Ahora la pantalla se va a ver horrible, ¿cierto? Maldición, no veo nada. Estoy tentado a reiniciar el juego para que la pantalla no se vea así de fea y poder pasar el juego en un intento. ¿Saben qué? No lo veo, me chupo un huevo. Si me mata, me mata. Me chupo un huevo. Va a estar acá adentro, ¿cierto? ¡Ey, ey, ey, ey! Ok. Me chupo. Lo voy a pasar al primer intento. Me da igual. Y morí, ¿cierto? Ok. No será muy agresivo. Solamente quería tu fórmula secreta. Me lanzó una bomba. Ok. No será demasiado dramático. No será muy extremo. Final 1 de 3. Me chupo un huevo. Voy a terminar este juego aunque sea lo último que haga. Vale, ahora sí sé exactamente lo que tengo que hacer. Tengo que ir al baño, agarrar el barrote, abrir la puerta, que lo intenté hacer. No sé por qué no funcionó esta vez, pero no sé. No se me ocurre otra forma, sinceramente. Pero bueno, no me voy a preocupar de eso. Es una palanca. Las palancas son para sacar madera de las puertas. A no ser que cliqué el botón equivocado. Quizá era con la E, con el clic, no sé qué hice. Esperemos nada más. Paciencia es la virtud de las personas que tienen paciencia. No sé, me chupo un huevo. Vamos. Ok. Me la juego. ¡Ah, pero me dio a maldición! No, ¿saben qué? Reinicio todo. Me chupo un huevo. No, de nuevo. No, no quiero que la pantalla se empiece a poner así. ¿Saben qué? Voy a ir a la cocina. Creo que tengo que poner esta cajita feliz donde dice pon la cajita feliz acá. Vale, vale. Que no regrese. Me dio. Pero, ok. Sé lo que tengo que hacer. Tengo que poner la cajita feliz donde la hice recién y sacar las tablas con eso. Y puedo acceder a la siguiente habitación. Me estoy apurando. Debería haber regresado y ponerme en esta mesa. No sé para qué me apuré tanto. Podría haberlo hecho más tranquilo. Me da el tiempo de hacerlo. Me da el tiempo de hacer esto y esconderme sin problemas. ¿Me vio? Ok, no me vio. Okay. El problema es que en esta habitación no... En esta no veo bien. ¡Hola! Voy a tener que cruzar a la del frente. Porque sé que se pone en esta pared que está a la derecha. Como idiota ahí parado. Así que me da tiempo. Uy, no me vio. Ok. Lo único que tengo que hacer ahora es ir al baño y agarrar la palanca. ¿Cierto? Vale, estamos progresando. Hay que tomárselo con calma nada más. Agarramos la palanca, me devuelvo esta silla, digo esta mesa, y no hay problema. Paciencia, Germán, no te aceleres. Esperemos que pase de la visión. Y no me ve. Y tengo esto, vale. Ahora el problema es saber cuándo salir de aquí. ¿Lo alcanzaré a ver? Ahí viene. Uy, viene. ¿Está ahí todavía? Uy, Ok. Progresando. Ahora, según recuerdo, el tipo no me ve, ¿cierto? No me ve. Ok. Me encierro en la cocina. ¡Ah, pero por qué! ¡Pero por qué no! Estaba de espalda el tipo. Estaba de espalda. Pero deja de reventarme las pelotas. Y estaba de espalda, tipo. No me vengas con tu nueva habilidad de mirar por la parte de atrás. Lo bueno es que ahora corro más rápido. Como no he muerto todavía. ¿Saben qué? Voy a aprovechar de darme la vuelta. Voy a perder a este tipo. ¡Ah, se fue! ¡Oh! ¡Perdedor! Tengo que llegar a esa puerta y abrirla. Y ya. ¿Te puedes ir al carajo, por favor? No te queda ningún trabajo más que irte al carajo para allá y dejar de reventarme las paredes. ¿Por qué no se mueve? ¿Se huyó? ¡No! Bueno, si, de hecho, si está mirando para allá, puedo entrar sin problemas, ¿no? El tipo no está moviéndose. Eso, de hecho, me puede facilitar todo, ¿no? A ver, si no se mueve en 10 segundos, entro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, me la juego. ¿Saben qué? El tipo está bugueado. ¿Pero cómo no se abre la puerta? No, pero tipo... Pero si la puerta no estaba abierta.
Ah, oh, tenía que hacer las hamburguesas. Las hamburguesas, ¿no? Tenía que ponerle la lechuga y todo eso, ¿no? Ok, pero ya al menos saqué las tablas de la puerta, ¿cierto? Solamente tengo que poner la lechuga en la hamburguesa, la zanahoria, todo ahí. Todo, ¿no? ¿No? Está todo bien. Creo que es lo único que me falta. Ok. ¿Cierto? Debería ser así. Debería estar la lechuga aquí. ¿Por qué no se pone? ¿Por qué no se funciona? Ahí está. Ok. La cebolla. ¿Por qué no está? La cebolla y la carne. La carne. Ya. ¡Uy! ¿Y ahora qué? ¿Lo logré? Ok. ¡Bum! Ok. Final 2 de 3. Hay un tercer final. Me chupa un huevito. Pero bueno, si quieres ver más videos, te voy a dejar un video por acá. Hazle clic ahora ya y suscríbete, que subo videos, muchos videos, buenos videos. Suscríbete, ok. Activa la campanita, no sé. Así que nada, te mando un abrazo, te quiero mucho, cuídate. Bye bye.